No, decía yo, no, eso me huele a putero. No, 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 no. No, no. A mí no me quieren tanto, no me querían tanto, o ya no me quisieron tanto, en esta televisora, porque yo llegaba y decía, a ver, eso no lo voy a hacer. ¿Cómo no lo vas a hacer? Que me dijo, pues si no le pides una disculpa, te voy a tener que vetar. Es que nadie puede venir a decir, yo a esta vieja. No pueden decir, y eso está bien bonito. De ahí fue donde salió ese dichoso de que había el donde estaban las fotografías de las actrices y que no sé qué, y que les ponían precio. Start Talent. Sí, yes, ¿no? Yes, darling. Estoy muy contento porque es una mujer que piensa y lo dice. Es honesta, de las que pocas se encuentra uno en la vida. Honesta y es congruente. Ay, pues gracias. Norteña y aparte buena actriz, buena cantante. Susana Zabaleta, me encanta, Susana. Oye, pero aclarando eso que dices, que les digo, yo les permito a todo el mundo que me critique, a los chilangos, a los de San Luis, a los de... Pero que venga yo a mi casa, Monterrey, y que me critiquen aquí, les digo, pues si aquí me educaron. ¿O no? ¡Claro! yo estudié aquí toda la vida. Entonces dices, pues, con la pena. Con la pena. ¿Te has ganado enemigos por ser tan honesta, Susana? Porque a la gente no le gusta que le digan las cosas como son. Quieren escuchar lo que ellos piensan. Lo que pasa es que existe como un código, sobre todo en el medio donde yo estoy, desde todos somos amigos. Sí. O sea, todas somos actrices y hola, amiga, ¿cómo estás? ¿No? Y asomar la mazorca, ¿no? Y decir, ay, ¿cuánto trabajo me ha costado? Y qué padre, y que todo está increíble, ¿no? Y tú, no todo está increíble, no todo el mundo. O sea, este subtexto de somos súper felices, y nunca me ha parecido, ¿no? Y entonces dices, a ver, no todos somos amigos, no todo el mundo piensa igual, pero eso es lo rico de una relación. Claro. O sea, lo maravilloso de una relación es que pensemos diferente y tengamos una conversación, ¿no? Si fuéramos exactamente todos iguales, seríamos androides. Entonces, a mí no me quieren tanto, no me querían tanto, o ya no me quisieron tanto, en esta televisora, porque yo llegaba y decía, a ver, eso no lo voy a hacer. ¿Cómo no lo vas a hacer? No, eso no lo voy a hacer. ¿Cómo? Pero es que todo el mundo, bueno, pues todo el mundo, yo no. Entonces, era eso, ¿no? Ponías tus límites. Ponía mis límites, sobre todo cuando nos invitaban a... Es que va a haber una cena de publicistas, entonces, claro, con mi marido. No, no, no puedes venir con tu marido. ¿Yo cómo? No, no puedes venir con tu marido, tienen que venir solas las actrices. No, decía yo, no, eso me huele a putero. No, 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 no. De ahí fue donde salió ese dichoso de que había el donde estaban las fotografías de las actrices y que no sé qué, y que les ponían precio. Start Talent. Sí, yes, ¿no? Yes, darling. Por eso ahora que se quejan porque les agarran las nalgas, digo yo, ay, mana. Ay, mana. Pues si te prestabas. Si supieras lo que uno tuvo que hacer de decir no, no, no. Difícil, muy difícil. O sea, yo, me da mucho gusto que ahora las mujeres de ahora pongan límites y luego que no estén de acuerdo con nosotros, pues le dices, y volteas y dices, comadre, tú estás ahí gracias a nosotros, gracias a las que dijimos no 150 veces y constantemente, ¿no? Las que dijeron sí, pues bueno, ya las metieron a la cárcel, ya salieron, ya voltearon, ya hicieron. No, o sea, no, es muy difícil ser alguien sin haber... Y no estoy hablando solo de la actuación, ¿eh? Es muy difícil el respeto. Y yo creo que... En cualquier ámbito. Claro. En cualquier ámbito, ¿no? Hasta en un banco. Es mucho más fácil llegar por el otro lado, pero es más digno llegar por este lado. Se te cerraron muchas puertas, Susana, ser así, de poner límites, de tener tu carácter, de saber decir, esto no me gusta, no lo voy a hacer. Muchísimas puertas. Estuve vetada por no dar... ¿Te acuerdas la clásica vuelta que era? ¿Te acuerdas con cómo se llama este hombre? Bueno, mejor no decimos nombres. Que llegabas a su programa de la noche y que te decía, vuelta, vuelta, vuelta. Y entonces yo me acuerdo que le decía, no, yo no me voy a dar la vuelta. No, es que es el público que lo está pidiendo. Por eso.
el público dice lo que tú digas. No me voy a dar la vuelta. Pero es que así se usa. Bueno, yo no me voy a dar la vuelta, cabrón. Entonces, desde ahí, entonces ya no te volvemos a invitar. Pues no me vuelvas a invitar, cabrón. ¿Por qué le voy a enseñar la cola a la gente? O sea, yo vengo a cantar, ¿no? Y sí, por supuesto, ¿no? O pídele una disculpa a la señora. Ella entendió otra cosa. No. ¿Por qué le voy a pedir una disculpa de algo que yo no dije? Si le hubiera dicho eso, le pido una disculpa. Y me acuerdo también algo que me dijeron que me dolió tanto por el veto que me hicieron en Televisa, que me dijo, pues si no le pides una disculpa, te voy a tener que vetar. Y dije, ¿a quién quería que le pidiera la disculpa? A una señora que es productora. Carla Estrada. Ajá. Y entonces le digo, pues no le voy a pedir una disculpa porque yo no dije eso. Aparte dicen que era de palabras groseras para mandar. Pues sí. No, todavía no se ha muerto, sigue. Sigue. Sí, sí, sigue, eso, no, eso no se quita. Y sí, ¿no? Entonces dices, a ver, pones tu límite y tus cosas, ¿no? Otra ocasión que me acuerdo que estaba yo grabando un comercial en ¿te acuerdas de estos de amarillo, amarillo, amarillo? Esa, sí. Esa, Kodak cambió el amarillo. Esa. Sí. Yo me acuerdo que llegué y me dijeron, ah, necesitan cantantes de ópera. Ah, pues yo acabo de hacer el de este, quedó a la primera y entonces me habían dicho cuánto me iban a pagar. Entonces dije, o sea, no, mi dinero, ya lo acabé. ¡Qué padre, grabaste rapidísimo! Sí, dame el dinero. Mañana te lo doy. Y antes pues no había celulares. Entonces, pues llego yo por el celular, digo por mi dinero, y me dicen, no, ¿nos vamos a cenar? Y luego te pago. Pero así de, nos vamos a cenar. Ay. Y luego te pago. Ay, le dije, no. Qué quédate, desagradable, ¿no? Quédate con el dinero. Pero así era. O sea, no demandabas por eso. Así era. Era una costumbre que tenían y era un derecho. Era un patriarcado que así era, ¿no? Se normalizaba ese tipo de situaciones. Se normalizaba completamente. Y uno, digo, yo creo que muchas cayeron, bueno, y tú sabes cuántas cayeron, porque así era, porque era lo que se usaba, ¿no? Era muy difícil, una época muy difícil. Susana, ¿te quisieron chamaquear, como luego se dice, por ser de provincia, como le dicen? Que yo estoy en desacuerdo completamente de ese mote que han puesto. ¿Te quisieron chamaquear de que, ay, es de provincia, así va a hacer lo que quiera porque quiere fama? ¿Sí? Claro que sí. Pues es que es el clásico de, es que viene de provincia, es provinciana. Dices, sí, corazón, sí, vengo de provincia, pero yo estudié, ¿no? Entonces, con la pena. Me acuerdo, es que hubo muchas historias. Si yo contara todas las historias estarían padrísimas, pero hubo muchas historias. Por ejemplo, cuando se presentó Cats, cuando hicieron las audiciones para Cats, hicieron audiciones para todo el mundo. Y entonces fueron 4 horas y media en la mañana y lo dijeron, corte a comer, ¿cómo? No voy a entrar, no, todavía no. En la tarde regresamos, total hicimos como 7 horas de audición, pues era uno por uno, por uno, por uno. Acabo, yo llego y me dicen, ¿qué vas a cantar? Y yo, Summertime. Ok, cántame el pedacito de por favor. Entonces ya empiezo, Summertime, Andy. Entonces ya me dice, perfecto, gracias. Y dije, ¿cómo? Sí, gracias, ya. Entonces volteé y se me estrepó lo norteña. Le dije, a ver, hice 7 horas de cola para que me digas gracias. Por eso, ¿me quedé o no me quedé? No, sí te quedaste. Ah, ¿sí me quedé? Sí, sí te quedaste. Por eso ya, gracias. Entonces dije, ok. Entonces ya dije, me vale mal. Y me reventé el agudo y se cagaron de la risa. Me dijeron, ya, gracias, la que sigue. Ya tienes el papel, coño, ya cállate. Fue genial, porque así es como se hizo la Zabaleta, ¿no? O sea, de que cómo se te ocurre decir algo así, Zabaleta. Pues no es que se me ocurra, no es que lo pienso, es que me sale, o sea, es que es de emociones, eres emocional, eres... Porque soy artista, porque arriba de un escenario, bueno, con Andrea Bocelli, ¿no? Ahora que me presento, ¿a qué hora voy a ensayar? No, es que el maestro no va a llegar porque está en Roma y en Italia y en Florencia y en no sé dónde dando conciertos. Por eso, ¿no va a llegar al ensayo? No, no va a llegar al ensayo. Entonces, toda la orquestona, ¿no? Pero no te preocupes, mañana lo conoces. Y yo, mañana lo conozco, mañana cantamos. Sí, pero no te preocupes, mañana lo conoces. Ok.
llego antes de... veo que está el maestro Bocelli y la cantidad de gente. Y entonces volteo y digo, a ver, ¿alguien me va a presentar al maestro Bocelli? Entonces, claro, se para la esposa y dice, Andrea, nos conocemos. Claro, a él se le hizo chistosísimo. Dijo, oye, esta vieja, ¿quién es? ¿No? Entonces, claro, nos tocamos, no sé qué. Y y ya cuando entramos al escenario, pues ya entramos calmados, cagados de la risa. Como que dijo, ¿esta mujer qué? ¿No? He cantado con muchas mujeres y esta, ¿por qué la tengo que conocer desde antes? Y no, pues sí, porque ¿cómo me voy a poner a cantar con alguien? Claro. Es como de encuérate. Pues no, mijo. Debe de haber un acercamiento, que haya complicidad en un espectáculo. Exacto. No porque sea, y además les contaba hace rato, las mejores personas, los mejores artistas son los más humildes, los más tranquilos. El maestro Bocelli así es. O sea, se ataca de la risa de las cosas chistosas y se muere, ¿no? Así, y es de una humildad que dices, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla poder cantar con alguien así, ¿no? Siempre ha sido así, Susana. Siempre sí. Ha sido así de temperamental, de tener tus ideas, de hacerlas valer. O se fue, te fue haciendo el carácter conforme fuiste creciendo. Siempre fui así, al mismo tiempo explosiva, pero al mismo tiempo de introspección siempre. O sea, por ejemplo, tenía pocas amigas, siempre era... Cuando llegué aquí a Monterrey, acuérdate que la sociedad de Monterrey... O sea, yo vengo de Monclova. Sí. Vine a la prepa a estudiar en la Bastida, porque era en la única forma que mi papá me iba a dejar venir de monjas a monjas, ¿no? Porque así se usaba antes, en una casa de asistencia. De ahí me pasé de la prepa... Pasé a Arte AC, que era de puras mujeres, a estudiar diseño de interiores en el Obispado. Ah, sí. Ok. Y con sus idas a Nueva York, a París, a ver, o sea, yo vi a Nureyev con la maestra Po aquí de Monterrey. Entonces éramos la High Society, pero la High Society de Monterrey, uff, o sea, es de hazte para allá. Entonces siempre fue como, dije, ay, güey, ahí fue donde yo empecé a sentir esto de, tú no, tú eres de Monclova, o sea, estoy en provincia, pero soy de más provincia. Sí. Así, ya sabes, soy la naca de, o sea, ya sabes, la naca de Monclova que trae cadillos en las patas. Entonces, pues sí, entonces decía yo, ok. Y recuerdo que esa, cuando estaba estudiando con la señora Pom, estaba a 3 cuadras la Escuela Superior de Música y Danza. Entonces ahí fue donde yo empecé. Ahí fue donde yo dije, ok, y entonces por eso les digo, sí acepto críticas, pero no de los regios, porque de aquí soy, de aquí me educaron y de aquí nací. Aparte los regios te aman, digo... No, sí me aman, y yo los amo con pasión locura. Hoy en la mañana que me desperté en ese hermoso hotel y abrí las cortinas y dije yo, es que yo me la pasaba ahí en Chipinque cuando no había casas horribles de que parecía interés social ahora, pero o sea, cuando estaba vacío y todo era, o sea, tú sabes la época de Monterrey que yo viví. O sea, no había nada. Era una cosa hermosísima. Era tan increíble. Vivir aquí fue uno de los momentos más mágicos de mi vida. Yo amo Monterrey. Amo. ¿Te fue difícil irte de una ciudad como Monterrey a la Ciudad de México? Digo, es diferente forma de vida. Muy diferente. Muy diferente. Fue muy duro, muy difícil. Porque sí, aquí es provincia, pero pues todos nos conocemos, ¿no? Aunque dices, bueno, este es el mamón, este es el rico, este es el millonario, este es el pobre, este es el, ¿no? Allá, o sea, pasas de ser... la nada a la menos nada, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que me fue muy difícil. O sea, porque pues es que soy la hija del doctor Zabaleta. ¿Y quién es el doctor Zabaleta, güey? ¿Me entiendes? O sea, es que estudié en la Escuela Superior de Música. ¿De dónde? O sea, what the fuck, este es Laulín Yolisli. No, entonces, claro, en la Olin Yolistli, que había puros músicos picudos, la maestra Irma González dándome clases, una alemana. No, yo decía, ay, manita, claro que fue muy difícil. Pero llegó una bien picuda también. Llegó una bien. Con que la verdad, pocas artistas como tú, Susana. Que estudian, completa. Sí. No, aparte. Oye, que acaban prepa, que estudian la licenciatura. Sí, pocas.
¿Es difícil para una persona con tanto talento abrirse camino en el mundo del espectáculo? Porque sabemos que no todas, como dices tú, están muy estudiadas y muy letradas. Ahora veo a las chavitas y eso me da tanto gusto. Y bueno, yo tengo dos hijos actores, ¿no? Matías Groener y Elisabetta Groener, Elisabetta está en Londres. Y ahora los veo y los veo muchísimo más preparados. Yo era una cosa excepcional porque yo llegaba con partitura y me decían, ay, ¿a poco sabes leer? Y yo sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? O sea, ¿lo quieres en inglés o en español o en italiano? Stupid, ¿no? Y claro, era una cosa rara que supiera yo leer partituras. La última comedia musical que hice, que fue Casi Normales, que estuvimos aquí también en el Luis Elizondo y que fue un éxito, estaba María Penella, que no sé si la conozcas, la nieta de Chespirito, y había así Mariano Palacios, no sé qué, y todos traían sus partituras y yo, ¿saben leer música? No soy la única. Y todos, sí, sabemos leer. ¡Ay, perras! Y entonces, claro, a la hora del el ensayo, todo el mundo, y claro, o sea, a la hora de presentar esa obra, que era muy difícil porque hablaba de trastornos mentales, fue un éxito impresionante artísticamente, ¿no? Fue realmente increíble. Yo veo a la gente de ahora mucho más preparada. Por eso mis hijos me los traigo en friega, ¿eh? Y antes sí les hacían el feíto, ¿no? Porque, ay, esta se cree mucho porque sabe mucho, ¿o no? Ah, no, bueno, yo era la más mamona de los, o sea, sí, claro. Yo me acuerdo cuando una vez que estábamos con Luis de Llano y estaban todos estos grupos que eran, ¿no? Todos estos de que si Timbiriche, que si no sé qué. No, en Navidad me acuerdo súper bien. Entonces Luis me dijo, tú vas a hacer este pedazo de escena de la canción donde está el agudo. Porque pues tú eres la única que lo alcanzas. Sí. Llegó, nadie me hablaba, güey. O sea, y yo, ya sabes, la blanca Navidad llegó. Ya sabes, ¿no? Y yo en perra. Y todos de, ay, esta pinche vieja que es una mamona y no sé qué. Y yo, de esas veces que sentía así el odio, ya sabes. Ay, hasta, sí, las malas vibras. Exacto. Antes no te caíste ahí. Pues, ¿eh? No, pero me empezó a temblar la boca, ya sabes. La blanca Navi. Dije yo, ¿qué estoy sintiendo aquí? Es muy fuerte. Ahora la gente es mucho más amable. Porque ya nada, no les puedes decir ni perri, ni perra, ni no sé qué. Ay, ni... ahora se ofenden por todo. Ay, sí. Oye, gorda, me dijiste a mí, gorda. Ay, ya, gorda. Bueno, gordita, ya no se les puede decir nada. Ya no se les puede ni ver. Generación de cristal, qué feas. Y mi hija es parte de eso. Porque sí es cierto, ¿no? Claro que sí. Yo tengo una hija de 23 años que no se les puede decir nada, nada. Generación de cristal, así. Ay, tienes que llegar y, hola corazón, qué bien te ves, ¿eh? Te ves súper linda, te queda padrísimo ese maquillaje, aunque no te lo sepas poner. Está padre, ¿no? Y casi poniéndoles alfombra roja. Todo. Quisiera, sí, claro, tienes que ser amable todo el tiempo. Como las abuelas de antes que dicen, ahora los ves y ya quieren la casa aparte. Exactamente, ¿sí? así, que dices, tienes que ser así, ni modo. ¿Cómo tocó esta época, claro. Pero qué rico que nos tocó también la otra. Claro. ¿No? ¿Te costó trabajo también adaptarte a esta? Porque estas nuevas generaciones, en la artisteada, también están de mírame y no me toques. Mira, me sigue costando. Yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, dos locas de remate una obra. Y no voy a decir quién, pero entonces entro a escena, entro a un ensayo y entonces dicen, ¿por dónde entraste? Me dijo una actriz. Le digo, por mi puerta. Dije yo, ¿cómo tu puerta? No, bueno, entré por acá, ¿por qué? Le dije, ah, es que a mí me hacen, o sea, la Zabaleta tiene una puerta para entrar y yo tengo otra puerta, o sea, tengo que cruzar todo el... Dije, estupendo, corazón, no lo pediste, a mí me abren mi puerta. Ah, pero no es culpa mía, es que tú no lo pediste. Dices, ay, mana, o sea, ¿hasta por dónde entré? ¿Es el pedo? O sea, ¿te ofendes porque no? Entonces tú volteas y dices, pues perdóname, escuincla, yo soy la Zabaleta y ya serás tú la no sé quién, ¿no? Pero pues a la Zabaleta le abren esta puerta, lo siento. No, y aparte te ha costado hacerte de un nombre. Es que todos somos igual. No,
No todos somos iguales. No. Los hombres son diferentes, hacen pipí parados y nosotros hacemos pipí sentados. No somos iguales. No. Claro. Las mujeres a veces ganamos más que los hombres. Sí. Las mujeres a veces les pagamos a los hombres la cena. Sí. ¿Y qué? Ya acostúmbrense. Ahorita hablamos de eso, del empoderamiento de la mujer. Ay, pero ahorita, ahorita que dices tú que trabajaste y que Luis de Llano y esto, qué escándalo con lo del señor, ¿no? Con Sasha. Te tocó ver cosas raras. No, es que no se puede comentar de nada. Es que eso es lo peor es que no vimos cosas raras. Y a ti te llegaron a hacer así de que, ándale, vente. Ven aquí al oscurito. ¿Vale? Sí. Pues sí, claro que sí, claro que sí. Y les dabas un cachetadón. No estás, o sea, claro que no, ya. Yo siempre les decía, ay, vamos a ser comadres mejor, o sea, vamos a ser amiguis y y tú me cuentas tus cosas y yo te cuento las mías. Pero amante, no, hombre, le voy a mero, qué hueva. No, ni te convengo, porque me voy a encabronar, te voy a aventar. No soy de esas. No hago el quehacer tan fácil. Sí. Digo, lo padre, como les digo a mis hijos, lo padre de haberse aguantado tanto, y también se los digo a la persona con la cual ando, es que nadie puede venir a decir, yo a esta vieja, no pueden decir. Y eso está bien bonito. Sí, que no te señalen en la calle. Qué padre decir, yo me la tiré. No, a ver, que me lo vengan a decir. No. Por placer, sí. Ah, pues cualquiera. No cualquiera. Hay unos que no sienten ni placer. Hay unos que no sienten anorgásmicas. Cuando es por placer, pues qué bonito, ¿verdad? Ay, claro, pero es que siempre debería ser por placer. No, pero ahora hasta por un teléfono. Bueno, aunque están carísimos. Si son de los últimos, sí, están muy caros. De los últimos carísimos, de casi, de cuatro. De esos que se abren así. Oye, Susana, pero... Lo que no está bien es darlas y luego decir, me viola, no está bopa. O sea, y esta confusión del Me Too, también el hombre tiene derecho a decir eso no pasó y a ser escuchado, ¿ok? Sí. Todo el mundo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Claro. Cuando es obvio, pues bueno, con menores de edad, pues, o sea, eso no tiene, ni tú ni yo podemos. Eso no tiene así de, vuelta de hoja. Yo por eso siempre pregunto, ¿ya cumplieron los 21 todos? Perfecto. Se ha desvirtuado también esto del Me Too, ¿no? Ahora ya cualquier cosa lo quieren hacer Me Too y... Pues es como la pandemia, ¿no? Mira, te voy a explicar. La pandemia, entonces no tenemos dinero y no sé qué, y entonces me sirve para despedir a todos y hacer una limpia, y qué padre. Y entonces los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, ¿no? En el Me Too, está la rencorosa que nunca tuvo trabajo y que no sé qué, y que le agarró la nalga el productor, igual que a las 68,999 personas más, pero ella pues no le dio el trabajo después de dárselas. Y entonces todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, porque entonces todos somos culpables, ¿no? Claro. El que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Claro. Hay que analizar muy bien y hay que hablar muy bien y hay que saber dónde están los límites, porque entonces todo el mundo puede decir mentiras. ¿Y qué te va a parecer que le digan que tu papá o tu marido o tu hijo es un stalker y un loco que pues no está padre. No está padre cuando te lo hacen a ti, ¿sabes? Claro. Entonces siempre hay que... Hay que quedarse calladitos, ¿no? Como lo que hablábamos hoy en la mañana de Alejandro Fernández. Es que estaba pedo. Bueno, pues, a ver, espérame. A lo mejor no comió. A lo mejor llegó quién sabe de dónde. A lo mejor se le subió. ¿Ustedes qué saben? O sea, la vida es muy difícil para todos. No solo para la gente que está... O sea, cada uno tenemos nuestra lucha y nuestro... Y a veces es interna y a veces no la decimos y a veces le sufrimos. Y sí existe el respeto y hay que dar el respeto y no te gustó. Y uno pide una disculpa cuando ofende, pero también hay que quedarse callados. Ahorita de todo es el hater que eres una pendeja porque... Ay, mana, ya. Ya, mana. Ahorita ya todo el mundo se siente como con el derecho de juzgar, sí. Señalar. Ah, sí. Claro, ahora, estar del otro lado de la cámara
o abajo de un escenario está bien fácil decir, está gorda, está fea, está vieja, está, ¿no? A ver, ven, súbete y haz algo. Una cosa, porque para lo único que te alcanzó fue para comprarte un teléfono. Ay, chiquito, y para decir, te odio. No más que aguas, porque la gente que se vuelve una constante en el odio, se vuelve un experto en el odio. Y el odio trae enfermedades, amargura, soledad, pobreza. No está bonito. Ahorita que abordas lo del tema de Alejandro Fernández, que le digo, la gente quiere que no sean humanos, quiere que sean robots, que vivan nada más para eso y que estén casi petrificados sin hacer nada. Exacto. Y sienten, comen, toman, se divierten, todo. Todo el mundo los abandona, sufren pérdidas. Alejandro acaba de sufrir la pérdida de su padre hace muy poquito. El patriarca, el señor que dirigía toda la banda de la familia. No sé, son muchas cosas, corazón, son muchas cosas. Muchas cosas que la sociedad a veces no se da cuenta. Entonces, antes de criticar, yo sí creo que habría que ver qué es lo que pasa del otro lado del vecino, ¿no? Hubo alguien que te dijera, Susana, tienes que ser perfecta. Digo, tú eres una mujer maravillosa, pero que alguien te dijera, Susana, tienes que ser perfecta, no te sientes así, no te peines así, no te vistas así. Siempre me decían, no puedes hablar de esto, o no sé, pues no me invites. O sea, si no puedo hablar libremente, no me invites. ¿Por qué me vas a decir no? ¿No? Digo, hasta el último día de Susana Adicción, cuando yo oí que nos iban yo llego a este lugar y entonces me dicen, oye, creo que van a dejar ir, porque así dicen, ¿no? Ay, te van a dejar ir. Qué padre. No, me van a despedir, culero. Sí, esa palabra. Te van a dejar ir. No, culero. Me estás despidiendo, hijo de la chingada. ¿No? Entonces, van a dejar irte a esta, ya esta, ya esta, ya esta. Entonces yo hice un TikTok de esta se va, esta se va, esta se va, esta sí. Se va, esta se va. Que se hizo viral, bueno. Sí. O sea, me hablaron, eso no se dice, ¿quién te lo dijo? ¿Cómo es posible? Claro, yo ya estaba, dije, bueno, pues si me van a dejar ir, por lo menos que sea cuando yo quiera, ¿no? Pues ya me voy, ¿no? Y ya, claro. Ya me fui. Es que y después nos fuimos todos. Claro. Es que dije. Es que dicen ahora, tienes que ser políticamente correcto, que yo lo traduzco a hipócrita. Pues sí. O sea, a ver, están las formas. Si uno va a un restaurante como el que fui ayer, que te dan de, entonces te pones, te comes, lo disfrutas, lo gozas y te vas, ¿no? Eso es ser correcto y con buena educación. Cuando tú estás con alguien que no conoces, pues tampoco puedes llegar a opinar acerca de su vida porque pues no lo conoces, ¿no? Esas formas, ¿no? Pero ser políticamente correcto cuando te están tratando mal y te están faltando al respeto, claro. Y tú además tienes que decir, sí, señor, no, güey. No. Cuando tú sientas en tu interior que te están faltando al respeto, agarra tus chivas o deja tus chivas, luego mandas por ellas. Mandas al chofer. Sí. Ser una mujer así exitosa. Es que no, Susana, siempre te veo y me encantas. Gracias. ¿Se batalla para tener amistades, para tener un romance también o no? Claro que sí, se batalla, sí. Claro que sí, porque es como de, con la última persona que salí, que no puedo decir quién es, pero es de aquí, estábamos en un evento, en un viñedo, tomando, y entonces foto, y entonces de repente volteó como buen norteño macho que es y me agarró de la mano y me dijo, ¿así va a ser? ¿Así va a ser esto siempre? Y le dije, pues sí, así va a ser. ¿Siempre es así? Pues a veces. Hay veces que no, a veces, o sea, ¿qué te digo, güey? Claro. Entonces, claro, o sea, coño, o eres para mí o qué, ¿no? Alguna vez anduve con un supermillonario sonorense que después acabó muy mal, sin fortuna, y no fue por mi culpa. Ya no se la quité yo. Así, estudiaba aquí en el TEC y me dio así una bola así padrísima de anillo de compromiso, ya nos íbamos a casar y entonces fue cuando yo estaba empezando a estudiar canto y me dijo,
me decía Leona, oye, Leona, pero no te preocupes, Leona. Le decía yo, bueno, y luego me voy a ir a México a estudiar y luego quiero irme a Italia. No, Leona, Italia no, no te vas a ir. No, claro que no, Leona. No, vamos a hacer una cosa. Pues, hacemos una especie de teatrito en la casa y ahí cantas. Le dije, ¿para quién? Pues para nuestros amigos, para los amigos de mi papá. Y mal que estás, pero bien claro que fue cuando después de que ahí después de que me fui a la Olin Yolistli, que me dieron una beca, una noche que conocí a Ari Telch, que me dijo, ¿y esa roca? Le dije, es mi anillo de compromiso. ¿Ya te vas a casar? Sí, ya me voy a casar. Entonces me agarró la mano, así, me hizo, ajá, y se lo quedó. Y le dije, dame el anillo, por favor. Me dijo, te lo doy mañana. No, le dije, no, dame el anillo. Y me dijo, me dio su dirección. Tal, 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 nos vemos a partir desde las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estaba yo. ¿Me das mi anillo, por favor? Pásale. Y ahí nos quedamos 2 años y medio juntos. Ahorita que dices de los anillos de compromiso. Y le regresé el anillo. ¿Sí? No como la Belinda. O sea, ¿sí se deben de regresar los anillos de compromiso? Ay, mira, no, pregúntale a la Pinal. Claro que no se regresan. La no. Pinal me dijo, no, pero si yo, ¿por qué se lo iba a regresar si yo sí me quería casar con él? ¿No? Entonces, ¿tú sí estás de acuerdo que se los queden? Pues sobre todo si él dice, ¿sabes qué? Que siempre no. Si es una la que dice, oye, compadre, yo sí lo regresé, por ejemplo. Con baba de Ari Telch y todo, y así, se lo regresé. Le dije, gracias, lo lavé, y así, gracias. Después de 5 años juntos y ya nos íbamos a casar. ¿Y por qué no se dio? Porque querían ponerme un teatro y que yo cantara, ¿eh? Pero no habría modo de que él dijera, bueno, ya, haz lo que quieras. No, ponte a cantar, no. Era muy así, muy de Opus Dei. Era del Opus de En el nombre del Padre, sí. Bueno. ¿Quién? Sí, ya vámonos, porque qué vergüenza. Ya yo tengo que. Mira, ya la otra, ya está ahí mi manager de. ¡Vámonos! ¡Órale! ¿A quién más le has dicho que no? Que haya dicho, no, no me caso contigo, no me gusta. Más bien, ¿a quién le he dicho que sí? Sí, pues eso un poco, sí. De que no a muchos. Sí, sobre todo ahora que llegan y me dicen, ay, Zabaleta, es que, y te invito a comer, y te invito a comer. Y yo, oiga, ¿está usted casado? Pero te invito a comer. No, a ver, una respuesta quiero. ¿Estás casado? No, bueno, lo que pasa es que mis hijos, a ver, cabrón, contéstame, ¿estás casado? Bueno, sí. Ah, pues no puedo ir a comer contigo, cabrón. Pero no en buena onda. En buena onda también te lo digo. No, claro, puedo ir a comer contigo. Pues no, pues ¿cómo? Yo no fui la que fui a comer con tu esposo, ¿eh? Yo no salgo con hombres casados. Luego piensan que porque me escondo con... No, no, no. Porque llegan con galanterías y con invitaciones. O porque son millonarios. Sí, ¿verdad? Ya van a aceptar lo que ellos quieren. Uh-huh. Y pues no. No, aunque como decía la Pinal un día que le dije... trabajamos juntas, la Pinal y yo, en Amor, Dolor y lo que traía puesto. Entonces le dije, ¡ay, mira lo que me mandó un fan! Que me está intentando seducir y no sé qué. ¿Qué te trajo? Y entonces le abro y era una pulserita de Pandora. Me dijo, ¡ay, antes nos daban Cadillacs! Y se fue. Y dije yo, ¡ay, Terry! Y sí. Antes, me dice, antes me, la misma cajita, pero con unas llaves que decían Cadillac. O lo que fuera. ¿Te han dado regalos muy costosos? No. ¿No? No. Por eso ni para qué devolverlos. Claro. Digo, tú eres una mujer que... La medallita de la... No, sí se lo... Está bendita, pues bendita te la regreso. Sí, o sea, sí te ha tocado así que no, ni un... No. Cosas así bonitas, no. Así, no. ¿Bonitas? Así, lujosotas, así. No, yo sí doy regalos bonitos. ¿Sí? Sí. O eres espléndida. Ay, sí, por ejemplo, invitarlo a un viaje, ¿no? Uf. ¿Sí estás de acuerdo entonces que las mujeres a veces también tomen ese rol de que, ay, pero, te invito hoy? Pero es que, ¿por qué? A ver, la liberación femenina y no sé qué. Y entonces, ¿es un mantenido? No es un mantenido. Yo le pagué el viaje porque trabajo como una bestia y nos fuimos así. ¿Y cuál es tu pedo? Y porque yo quise, ¿verdad? Y porque yo quise.
No es porque y a él no le alcanza, porque ya me harté de ir al cine y comer hot dogs y palomitas. El combo amigos ya me tiene hasta la madre, ¿no? Pero pues una entiende, ¿no? Porque te dicen, ¿quieres ir al cine? Pues, sí, mi amor, vamos al cine. ¿Quieres ir al cine? Sí, mi amor, vamos al cine. Y él con su tarjeta negra de... Sí, de... ¡Negra! Pues de tanto que vamos al puto cine, ya, cabrón, ya. Vámonos de viaje, ya. Combo amigos, combo amigos, combo amigos, combo amigos. Echa mierda mi estómago con las salchichas esas que dan ahí. ¡Ta madre, ya! Ya. El estómago así de no, tanta paloma. Ya, ya, ya. La vieja con así, no, ya. Basta. ¿Qué debe de reunir un hombre como para que Susana Zabaleta voltee y diga, ay, sí? Ay, ser divertido. ¿Sí? ¿A poco no agradeces tanto que después de así, de una noche de pasión, de repente se pare y te va y le digas, ya, güey, ya, ya vente, ven, dame un abrazo? Y empiezas, ay, no, dices, qué maravilla. Que te hagan reír, que te digan pendejadas. No hay nada que me encante más que eso, ¿no? El gordo ahí haciéndole así o bailando. Ay, no, eso me encanta. O sea, ¿no te importa que no tenga el físico así súper marcado? No, para nada. A mí las pancitas me encantan. Me fascinan las pancitas. Ya vámonos. Ya, mira. Bueno, y Andrea Bocelli. Oye, Susana, es que hay tantas cosas que platicar contigo que me encanta, me encanta, me encanta. Pero pues, ni creas, no vengo tanto, por eso no me invitan, güey, por lo del problema. Aparte de las mujeres que sin temor a equivocarme, con las películas que hiciste, se acudió el nuevo cine mexicano. Ya, claro, Sexo, Pudor y Lágrimas, claro. Hizo mella. Y después de eso ya hicieron todas las demás. A raíz de eso le pusieron el nuevo cine mexicano. Claro, a raíz de esas películas. Del éxito de Sexo, Pudor y Lágrimas. Exacto. Porque todo el mundo hablaba de la gente pobre, de que si los indios y de que si éramos no sé qué. Y que si, y nadie había retratado la clase media, que es la mayoría de la clase de México, ¿no? O sea, existe la clase alta, que son los tres y todos están aquí en Monterrey, sí. O en San Antonio, que ya se fueron todos a vivir a San Antonio, y ahora más, güey, ahora más, con esto del desmadre, el tiroteo y de los demás, bueno, y los demás somos clase media, ¿no? Y entonces Sexo, Pudor y Lágrimas retrataba esa. Y nadie hablaba de los pedos que hay en matrimonios, porque aquí siempre, hola, ¿cómo estás? Súper padre, me acaba de regalar esta bolsa. Dices, sí, pero no coges nunca, ¿no? Eso, o sea, dices, ¿qué onda? Esta pieza clásica, esta película clásica, ¿crees que se debió haber una segunda parte? Se debió haber hecho una segunda se parte. Se hizo una segunda sí, parte, pero no, o sea, hablaba como de otra generación. Ah, sí, los hijos. Exacto, entonces la plataforma, o sea, se hizo en una plataforma, no en los cines, entonces se complicó. Pero ahora viene La Usurpadora, que se estrena este año. Susana, platicar contigo me encanta, porque eres una mujer encantadora y eres una artista completa. Completa. Bueno, pero vayan a Andrea Bocelli. Vayan a Andrea Bocelli, ya hablamos de todo. También de Andrea Bocelli, que ya. Apacíguense, ya hablen de Andrea Bocelli. Febrero. 21. 21. Oye, además, 40% de descuento nada más aquí en Monterrey, güey. O sea, porque yo soy bien insoportable y no sé qué. Nada más aquí en Monterrey se da el 40% de descuento, no en México, no en Torreón, no en Guadalajara. 40% de descuento. Es una tertulia que va a empezar desde la tarde, nos vamos a poner pedos y vamos a cantar. Bueno, yo voy a cantar. Y los demás. Y el maestro. Madre. Y los demás también, ¿por qué no? ¡Vivo por ella que me da! Exacto. Susana, espero que no sea la última vez de que platiquemos así y un poco más extenso. Pues a ver si te dan permiso tus jefes de volverme a invitar. Bye. Me encanta, te amo. Bye. Muchas gracias, Susana. Ella es Susana Zabaleta. Ella, la Zabaleta, la única, la inigualable. Se lo dijo con Miguel Díaz.